gente, aquí estamos en el rancho. Desde temprano los toros tienen que almorzar. Son las 8 de la mañana, estamos aquí dándoles de almorzar a los toros. Su alimentación del diario. Saludos. Gerardo Gaviña, aquí estamos en Yuriria, en el rancho. Les vamos a mostrar unas imágenes de lo que consta día a día el cuido y el tratado de los toros, lo que es su alimentación, su dieta. Ahorita pueden ver en el video, hay unos toros que se les da diferente, hay unos toros que se les da igual, hay unos toros que se les da más, unos toros que se les da menos, dependiendo cómo sea su rendimiento sobre su peso del cuerpo del toro. Hay algunos que entre más gordos juegan más, hay otros entre más delgaditos juegan más, y pues eso es lo que se tiene que estar viendo en cada jugada y conocer muy bien al toro cuando está en sus carnes, como decimos aquí en el ambiente del jaripeo. Nosotros damos dos comidas nada más, damos en la mañana a las 8 de la mañana y en la tarde a las 5 de la tarde, cuando comen los toros. Damos avena y alfalfa y damos pel roll con maíz. Eso es para los toros grandes de reparo. Para los toros, para los becerros que van en su desarrollo, damos un alimento especial, desarrollo y crecimiento, especialmente para los becerros. Y damos también alfalfa. Es para que desarrollen lo que tienen que desarrollar, bien desarrollados los toros, aparte pues sus vitaminas, su medicina, algo bien para que los toros estén en sus mejores carnes al momento de trabajar con nosotros. También les vamos a mostrar aquí en las cámaras cómo es la limpieza del rancho y de los toros con el día a día aquí en el rancho. Los toros tienen un proceso de limpiar corraletas para la comunidad de los toros y que estén en buenas condiciones las corraletas cada tercer día. Cada tercer día se tienen que estar limpiando corraletas, el agua se tiene que estar limpiando cada tercer día. Se le echa nada más poca agua para que tomen al día y no se alcance a ensuciar. Las inyecciones, ahorita van a ver, vamos a inyectar a algunos toros que están enfermos, como ahorita que se vienen los tiempos de frío. Aquí arriba donde estamos, donde está el rancho, hace mucho frío, los toros resienten mucho el clima. Y pues los cambios de clima les afectan mucho en las vías respiratorias. Y hay algunos que están algo enfermos y ahorita los vamos a inyectar, van a ver todo el proceso para que vean algo de lo que hace Ganadería Yubirense. Saludos.
Pues aquí lo que acabamos de hacer, lo que van a ver en video ahorita, es lo que hacemos cada tercer día, limpiar las corraletas para que los toros estén cómodos y sea una mejor higiene para ellos, ya que ellos son los que trabajan en todas las presentaciones que nos presentamos. También pueden ver el agua muy limpia, se quiere estarse limpiando también cada tercer día, no dejar que se enlame, no dejar que le caigan animales, porque pues aquí es cerro, aquí pues no se puede tener todo perfecto, pero sí tratamos de tener los toros en las mejores condiciones, bien, bien vitaminados, bien comidos y bien atendidos los toros. También lo que acabamos de hacer es, se desparasitaron algunos toros se desparasitaron porque ya tienen cierto tiempo, los toros se tienen que estar desparasitando cada cierto tiempo, se desparasitaron algunos que ya les tocaba, también se inyectaron unos toros que estaban enfermos, pues es como todo, como un humano, ahorita que se vienen los tiempos de frío, a uno como persona pues te da gripa, te enfermas de la garganta, cualquier cosa, vas al doctor para que te inyecten y te compongas, y si los toros igual, tienes que traer a tu veterinario, o si tú ya tienes experiencia, sabes qué medicina les puedes poner para que los toros se compongan. Aquí arriba hace mucho frío, muchos toros están enfermos del cambio de clima, pero ya los estamos atendiendo para que estén al 100 en sus presentaciones próximas. Y pues aquí en este video van a poder ver un poquito, no se puede todo, ¿verdad? Pero un poquito de lo que trabajamos aquí en el rancho para ustedes, para llevar el espectáculo que nos gusta llevar a todos los pueblos donde nos contratan. Y pues aquí estamos, amigo Gerardo Gaviña de Ganadería Yurirense, trabajando para ustedes. Se vienen muchas, muchas jugadas en el mes de noviembre, diciembre y enero. Y esperemos que les guste, les vamos a hacer llegar los videos en las redes sociales. Y un saludo a todos y gracias por ver este video.